Un buen ser humano se caracteriza por su sensibilidad, por la forma de tratar a los demás, por cómo trata a quienes no conoce y, claro, a quienes conoce. Un buen ser humano siempre piensa en los demás, en su familia y amigos, en su gente, en su barrio, en su ciudad. Así es Isabel Torrado, una mujer que lleva al norte de Santander en su sangre y en su corazón. Ella, al igual que nosotros, ha visto cómo a su gente le han mentido por años. Por eso quiere ver un nuevo amanecer en su departamento. Ella quiere que la gente tenga la certeza de que aún hay esperanza y que todavía queda gente buena, gente que habla con la verdad. Yo quiero que los nortesantanderianos cambien lo que piensan de los políticos. Yo no vengo a hablar de promesas, ni vengo a hablar bonito, ni mucho menos de obras. Yo estoy aquí para comenzar una renovación en la asamblea del departamento. Yo también estoy cansada de escuchar de los políticos siempre lo mismo. No esperemos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo de siempre. El comienzo del cambio lo tiene la gente en sus manos, lo tienen ustedes. Yo sé que este 27 de octubre las cosas van a comenzar a cambiar. Yo soy Isabel Torrado y los invito a marcar el logo del Partido Liberal y el número 63 a la Asamblea.